Muy, pero muy buenas tardes, mis queridos amigas, amigos, familia. Estos son sus Wichodays. Mi nombre es Luis Chao, Wicho Chao, y aquí está. Mi nombre es Elaine Chao. Correcto. Y como todos los días, nuestra cita diaria, aquí estamos para hablar de todo y nada. Porque eso es lo hermoso de la vida. Y lo que se tiene que empezar es con saludar. Hoy tenemos un saludo muy afectuoso a una personita que se llama, ¿amores? Se llama José Luis Nava. Él vive aquí en el área de Woodstock, Georgia, y él se dedica a todo lo que tiene que ver con jardinería. Allí van a ver su nombre y su número de teléfono, que es 404-553-1531. Si usted necesita algún servicio de jardinería, ahí está él. Nosotros vamos a estar trabajando con él, no este fin de semana, el otro. Vamos a estar haciendo algunas cosas aquí en la casa, preparándonos para la gran fecha de otoño que viene ahora, yeah, ¿verdad? Uh-huh. Y como pasa todos los años, todo se pone a dormitar. Ustedes mismos van a empezar a ver cómo cambia aquí todo el panorama. El césped se pone color café. En fin, pasan muchos cambios. Y pues sí se necesita un poquito de ayuda. Yo ya le puse al pasto un fertilizante, llamémoslo, que lo ayuda a prepararse para dormitar, uh-huh, en el otoño. Pero como dice el dicho, zapatero su zapato, así que vamos a traer a José Luis. Totalmente. Para que nos eche la manito con eso, así que aquí te esperamos, José Luis. Y lo vamos a grabar. Sí. Y él no se escapa de la grabada. hoy un nuevo formato, los Wicho Days cambiaron. Hoy los Wicho Days, vamos a hablar de los Wicho Days de mañana. Porque quedamos ayer de que pues los de el mismo día pues ya no se podía hacer nada. Correcto. Entonces les voy a dar un pequeño breviario de lo que se celebró hoy para que sepan rápidamente. Hoy se celebró el National Montecristo Day. Es un pan que es frito, fíjate. ¿Ah, sí? Es un pan frito que lleva jamón y queso. Y lo pueden celebrar comiendo eso. Es francés, por eso Montecristo. Ok, genial. Tenemos también los dumplings de manzana. Esos se ven espectaculares. Eso hay que empezar. Muy pronto vamos a empezar a hacer las recetas que nos digan. Las vamos a empezar a decir. O si hoy, por ejemplo, eran dumplings, los vamos a hacer para probar cómo saben esos deliciosos manjares. Hoy también es Día Nacional del Profesional, del Nerd, que le llaman, el Geek. Yo soy un geek de la ¿cómo se llama esto? De la tecnología. A mí, la verdad, me encanta la tecnología. Me encanta todo lo que tenga que ver con tecnología. Y hoy es Día Nacional de los geeks. Así que yo es Día Nacional mío. Pero tenemos esos. También tenemos que es Día Nacional hoy de el Not Just a Cleaning Lady. O sea, que hoy es Día Nacional de la mucama, de la sirvienta, de la chacha, de la... ¿Cómo le llamas? No, está aquí. ¿Hoy no vino quién? Yo tengo a Tamara. A Tamara. Hoy es de Tamara. Tamara es la que limpia. O sea. Pero este es más bien dedicado a la persona que es profesional en la limpieza. Una persona que se dedica. Aquí hay muchos servicios de esos. Compañías de limpieza. Compañías de limpieza. Nosotros tratamos de iniciar uno allá en Miami. Uh-huh. No pudimos, nos faltaron recursos, pero tratamos con todas nuestras ganas de iniciar un servicio de limpieza allá en Miami. Hoy también se celebra ese día, pero vamos a empezar con lo bueno. ¿Qué se celebra el día de mañana? Porque eso es a lo que venimos y eso es en lo que estamos. Ah, no, espérate. No, espérate. ¿Por ya, qué no ya, me recuerdas? Ya, yo ya me brinqué. Ya, ¿y los qué cumpleaños? Pasa con los cumpleañeros del día. Pero vamos a festejar a los cumpleañeros. Es que ando muy acelerado. Sí, sí, no sé. Ando muy acelerado. Yo creo que es la luna de hoy. Sí, que yo creo que así. Sí. Ando muy acelerado, mi querida mujer. Ok. Los cumpleañeros de hoy son... Tenemos a Glenis Cañizales, una amiga de la infancia, imagínense, de ayer. Bilibardo Antonio Díaz, un primo. Ricardo Córdoba. Uh-huh. José Piatti. Calixto García. Juan Carvajal. Ari Sandoval. Rubén Solís. Saulo Sánchez. Y Luis Alberto Pereira Oda. Para todos ustedes les deseamos un feliz cumpleaños. Y todos aquellos que estén también cumpliendo o celebrando algo, cumpleaños, divorcio, algo... Nacimiento, almorrana, circuncisión, lo que sea, cambio de sexo. Para todos ustedes les dedicamos esto. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday.
muchas felicidades a todos ustedes que estén cumpliendo años el día de hoy. En verdad, yo, Huicho Chao, mi esposa, les mandamos muchas, muchas felicitaciones en este su día hermoso, donde quiera que se encuentren. Y ahora sí puedo ir a los días que se festejan el día ahora de hoy. Ahora sí, mi querido Huicho. Muchas ahora gracias. Sí. Fíjate, uno de ellos es un día importante. Muy importante, ¿por qué? Porque es el día de la el día del HIV o el AIDS o el SIDA, uh-huh. Y también el día de la vejez, es un día de awareness, uh-huh. De estar al día con esto, tomar conciencia es la palabra del SIDA, del AIDS, todo esto. Hay una cifra bastante interesante que yo la tomé aquí, que es 1.2 millones de personas en los Estados Unidos tienen HIV. Sí. De los cuales el 24% tienen más de 55 años. O sea, 55 años o más. Oh, really? Fíjate. Esto ya viene desde hace muchos años, el HIV y el SIDA, y pues siempre hay que tener mucho cuidado con eso. Y bueno, afortunadamente se ha aprendido mucho. Antiguamente tú decías que tenías SIDA y hasta te hacían así. Uh-huh. Había mucha ignorancia con respecto al tema. Es verdad. Hoy en día hemos mejorado mucho con respecto a eso, gracias a Dios. Y ese es uno de los días. El siguiente día es el día de las hamburguesas de queso. El otro día, ¿te acuerdas que fue el día de la doble cheeseburger? Cheeseburger. Bueno, uh-huh. Hoy es el día de la sencillita. De la hamburguesa sencilla de queso. Nosotros aquí tenemos un horno que yo he tomado videos. Pronto vamos a tomar otro. Le llamo la bestia. Miren. Esto fue uno de sus primeros días de entrada aquí en la casa. Era la bestia. Ahí sigue todavía. Está esperándonos a que la volvamos a prender. Y nos ha dado unas hamburguesas espectaculares, la verdad. ¿O no? Ya, totalmente. Y bueno, pues hoy es día del cheeseburger. No pudimos comernos unos cheeseburgers. Mañana, acuérdense. Mañana es el día del cheeseburger. O sea que mañana sí nos podemos comer unos cheeseburgers. O sea, que mañana se pueden comer unos cheeseburgers. Correcto. Unas hamburguesas de... Correcto, de con queso. Unas hamburguesas con queso, tienes toda la razón. Exactamente. ¿Ves? Bueno, me tengo que todavía acostumbrar a este rollo, ¿no? Y mañana es un día bien importante. Mañana es día de la Fuerza Aérea de aquí de los Estados Unidos. Un dato interesante, la Fuerza Aérea no se convirtió en un branch, un brazo de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, hasta 1947, fíjate. O sea, básicamente hasta la Segunda Guerra Mundial, siempre estuvo bajo el Army, pero ya se independizó y se hizo el Air Force, un branch, una rama. Y a mí siempre me ha gustado. Nosotros en México también tenemos nuestra Fuerza Aérea. Ahí tenemos un F-5 de la Fuerza Aérea. Y ahí tenemos el que era el Dreamliner, el 787 de la Boeing, que era de la Fuerza Aérea también y era el que se usaba como avión presidencial, que pues desafortunadamente ya se vendió. Pero ese era nuestro avión. Yo aquí les quiero mostrar, tengo unas... Unos modelos que yo hago. Los vieron ahí en la pantalla y los están viendo, pero se los voy a mostrar un poquito más de cerca. Estos yo los hago, los armo y los pinto. Este es un F-15. Es de los primeros jets que empiezan a formar parte de la Fuerza Aérea. Acá tenemos un F-16. Esto es de una serie de una compañía japonesa que se llama Hasegawa, que es los aviones huevo, porque si ustedes los ven, parecen unos huevitos, miren, parecen unos huevitos, ¿ven? Entonces, estos yo los pinto, los armo, los pinto, les doy detalle, les pongo todos los detallitos estos, y pues me gusta coleccionarlos. Aquí tengo este que es un F-16, este es un F-117 Skyhawk, o el Stealth Plane, uno de los primeros Stealth Planes que se crearon, muy padre, la verdad. Y aquí tenemos el Air Force One, el avión presidencial, que por cierto acaba de notificar el ocupante de la Casa Blanca, no le puedo llamar presidente porque, hijo de su madre, el ocupante de la Casa Blanca acaba de informar que ya van a comprar el nuevo avión por un costo de $4 billones. Imagínate nada más qué baratito. Y este es una chulada de avión. Este avión es el
del Air Force también, como lo pueden ver ahí, y es el Blackbird. Ese avión fue creado para la velocidad. Ese avión, entre más alto huele y más rápido huele, más compacto se pone, se expande. Es una chula de avión. Ahora nada más lo usa la NASA, ya lo retiraron, sale muy caro. Sale muy caro volar ese avión, ¿no? Pero esos son mis modelitos. Yo amo armar modelos. Ese son los días nacionales de hoy. De mañana. Digo, ay, ¿ves? Dame un zape. Esos son los días de mañana. O sea que recuerden, vamos a darle una repasadita rápidamente para que nos acordemos qué es lo que pueden ustedes celebrar mañana. Mañana, exacto. Mañana hay que conmemorar o hay que tomar conciencia de la gente. HIV positivo, SIDA, y que estén de edad, ¿no? También está el Día Nacional de la Hamburguesa de Queso. Si se les da ganas de mañana comerse una hamburguesa de queso, tómense una foto con la hamburguesa y pónganle eso que ven ahí en la pantalla, que es hashtag National Cheeseburger Day. Y ya con eso ustedes están siendo parte de los miles de millones, a veces son las personas que comparten sus fotos en el hashtag National Cheeseburger Day. Entonces, si ustedes quieren que alguien los vea, cómanse una hamburguesa y pónganle hashtag National Cheeseburger Day y va a aparecer ahí entre todos. Y por último, si a ustedes les gustan los aviones o tienen alguna foto padre de algún avión o algo bonito o alegórico de la Fuerza Aérea, yo pienso subir algunos de estos en eso. Y pónganle también el hashtag de Air Force, National Air Force Day. Para que de esa manera puedan ustedes celebrar el Día de la Aviación también. Uh-huh. Y pues, queridos amigos y amigas, esos son nuestros días para celebrar el día mañana. Mañana hablaremos de los días a celebrar el día 19. O sea, mañana es 18. Estos son los días que ustedes pueden celebrar mañana. Se los estamos dando de anticipo para que de esa manera puedan empezar su día y decir, ¡ay, hoy es Día Nacional de las Hamburguesas! ¡Me voy a comer una! ¡Cachacán! ¿Ok? Y lo que siempre dice mi mujercita, que es... Que bueno, que una vez más, gracias por estar con nosotros, por compartir nuestros videos, gracias por darle like. Recuerden de suscribirse al canal de YouTube, de activar la campanita de notificaciones para que puedan ver los videos que estamos subiendo. La cita es todos los días aquí, en la misma hora, en el mismo canal, a la misma hora en el mismo canal. Con ustedes es un gusto para nosotros. Estos 15 minutos, 20 minutos que le regalamos, para nosotros es un placer. Y bueno, nos vemos mañana, como todos los días. Nos queremos mucho, nos vemos mañana, que pasen una muy bella noche. Cuídense mucho, feliz inicio del ombligo de la semana.